Congratulations on the victory. I guess, uh, what are the thoughts and emotions after picking up a win here in this arena? Yeah, it, dude, it was a hard fight. This dude never lost position, never. He's a great martial artist. Uh, no, I, I'm, I'm impressed he never lost position. It was a, like a mental fight with their, like what you give me, what I give you, and I give it, I never give him a chance, so. It was nice to be back. I want to be more active this year, so I'm gonna be waiting for the UFC call again. It seems like the two of you had game plans for each other pretty, pretty perfectly. Like he wasn't, he was kind of on his back foot, not allowing you to kind of close the distance, but you were also not allowing him to implement his game plan in there. Were you impressed with how well that he had planned for you, but you still managed to overcome and pull off the victory? Yeah, no, it, it was hard to get ready for this fight because he he got the fight three weeks, three weeks notice, so. We got to really change the plans. Uh, we had another, another fighter before, and it was completely different style, a little bit more wild, a little bit more going forward. So, yeah, it was a hard fight, but I, I, I showed the UFC and I'm not, um, I can win by submission, I can win by knockout, and I can fight three rounds. We never miss. When you have an opponent change like that, like you said, so close to the date and a completely different style of fighter, do you just abandon game planning and just focus on yourself because there's just not enough time to put together a new plan? Yeah, normally I like to focus on myself. Like, I, I just want to get better myself in every place in the floor, in my wrestling, on my striking. So, yeah, it, it, it was a really big change, but uh, I got a nice team, I got a nice people around me. So. Um, they keep me humble and they keep me by the right path. The final one for me. You said you wanted to be active uh, this year. When do you want to get back in there? And how many fights would you like? Uh, I don't know, man. If I can squeeze two more, it would be awesome. But one more, I will, I'm going to be happy. Thank you, man. Ignacio, eh, en tu carrera, ¿qué significa esta victoria en esta arena, en esta cartelera? Y ¿qué es lo que quieres? ¿En qué te crees seguir mejorando para seguir avanzando en esta división que tan complicada? Nada, fue espectacular pelear alrededor de mi gente latina, sentí el amor, sentí eh, la gente gritando mi nombre, es algo que no tiene precio, yo creo que como peleador estoy hablando por todos los peleadores latinos que no tiene precio, es lo mejor, yo cada vez que peleo entrego mi corazón y, y nada, estoy viviendo mi mejor vida y... Próxima vez voy a mostrar una jaula mucho mejor, ya que voy a estar un poquito más activo, van a ver que nadie se va a poder arrancar de mí. Aquí Ignacio, ¿sentiste en algún momento si es que estabas adelante en las tarjetas y te sorprendió que él no atacara más, que no te buscara y tú siguieras dominando? ¿Lo viviste en algún momento así? Eh, tengo uno de los mejores coaches del mundo. Eh, Mike Valle, que está ahí tomándose una Coca-Cola, <laughs> eh, eh, él, él es un, un, un entrenador muy inteligente, él, él ve mucho las peleas y sabe leer muy bien a los peleadores. Él me dijo, él te va a estar esperando, va a estar te esperando, va a estar esperando que te vayas loco para poder derribarte. No le des en el gusto, mente fría, no te calientes y haz tu trabajo, eh, mete tus puntos, si él se entrega lo atacas y lo terminas, pero si no, nosotros vamos a ganar la pelea como sea. Y estás en una racha, evidentemente, ahora de victorias. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué viene para ti tres, no? ¿Qué crees que venga? Has hablado con la compañía. Sientes que te pueden, que viene algo más grande. ¿Qué es lo que viene para ti? Lo que quiera el UFC, yo voy a estar listo. Donde quiera, contra quien quiera, cuando ellos quieran. Voy a estar listo con mi equipo. Vamos a estar listos por cualquier tipo de peleador. Eh, Cualquier cosa que quiera el UFC, yo soy un peleador joven, no me apuro. Así que lo que venga, voy a voy a aceptarlo y, y, y próxima vez van a ver a un jaula mucho mejor, mucho más activo, mucho más peligroso. Y ya lo último, un mensaje para tu gente chilena, para tu gente latina en Estados Unidos, en el mundo, que te están viendo en redes sociales, están encendidos ahora mismo. Ajá. Muchas gracias a mi, gente, a mi gente chilena y latinos en México, eh, eh, Argentina, Venezuela, Colombia. Eh, siempre recibo mensajes... Muchas veces no lo puedo contestar todos porque son demasiados. Y, y, y nada, le doy gracias por siempre apoyarme, en las buenas y las malas. Mi gente siempre está ahí, así que eh, les, les doy a ellos mi éxito, porque sin ellos nada de esto sería posible. Como tú lo dices, cada vez que peleo revientan las redes, porque de todo Latinoamérica me están viendo y me están apoyando. Así que nada, mi gente latina, luchen por sus sueños. No hay sueño pequeño, vayan, persíganlo. Y lógrenlo. Felicidades. Muchas gracias. Ignacio, felicitaciones. ¿Con quién te gustaría pelear ahora luego de esta victoria? Eh, la verdad, con cualquiera que el UFC me, me ponga. O sea, yo no creo que estoy en una posición para estar aquí a, a venir a pedir peleadores. Eh, el que quieran, el que siga, el que me acerque más a, 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 a mi meta, que es llegar a, a, a los primeros 15. Cualquiera de ellos que me acerque ahí, voy a tomar esa pelea y voy a ir a matarlo. Ignacio, antes que nada, muchas felicidades. ¿Cómo Gracias. te sentiste hoy técnicamente con tanto cambio de guardia? Se vio muy fluido el cambio de guardia. Estableciste muy bien las patadas delanteras para que no entrara, para que no te atacara, para que no fuera por ese derribo. ¿Cómo te sentiste? Tal vez la pelea que más te haya visto yo cambiar de guardia en 15 minutos. Era necesario para él, para él cambiar de guardia y tenerlo pensando en que iba abajo, iba arriba, iba abajo. Era, era muy importante, mi coach me dijo en el segundo round, no lo dejes que se crezca, no lo dejes que se crezca, si lo dejo que se crezca se me iba a venir encima. Entonces era muy importante siempre estarlo finteando, meterle la rodilla por el medio, patearla abajo, patearle el estómago, patearle arriba para mantenerlo todo el tiempo en, ¡ay, ay, me va a patear, me va a patear! Así que era parte del game plan y funcionó perfecto. Yo sé que siempre le haces mucho caso a Coach Mike, pero eh, cuando empiezan a aterrizar bien las patadas al final del segundo, al inicio del tercero, eh, ¿en qué momento tú mismo te tienes que frenar un poco y decir, a ver, no tengo los cines, no vayas tanto al frente, eh, haz caso de nuevo a la esquina y, y restablece la estrategia? Sí, siempre ahí hay... somos latinos, Ten <laughs> tenemos el fuego por dentro, nomás Som somos... Eh, polvorita. Nos tiran un poco una chispa y pum y prendemos. Entonces, ahí tengo eh, ya la experiencia me ha ayudado a, 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 a poder juntar eso que cuando ya me estoy calentando y ya yo, yo estoy apretando los dientes para irme. Estás trabajando, no estás peleando en la calle, no estás peleando eh, en la feria, estás trabajando, enfócate y haz tu trabajo. Así que eso yo creo que me lo ha enseñado el tiempo aquí eh, eh, peleando, ya me ha dado eh, esa madurez y mi equipo siempre ahí gritándome en la esquina. Así que yo creo que tengo uno de los mejores equipos del mundo, no sé. Obviamente el equipo tiene mucha unión ahí en BFS. ¿Qué te da Velal en la esquina? ¿No, Velal que tanto está con ustedes, que tanto trabaja con ustedes, que le gusta acompañarse en la esquina. ¿Qué te da Velal cuando está en tu esquina? Velal eh, es mi hermano. O sea, ya. Eh, 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 <laughs> Eh, ya, ya no es un compañero él es mi hermano eh, el hermano que uno elige sudamos juntos sangramos juntos si vamos a la guerra vamos juntos uno gana los dos ganamos uno pierde los dos perdemos así que eh, tenerlo a él y, y, y ver cómo él va ya ahí ya está donde yo quiero estar eh, me, me, me llena de, de confianza Tenía, tenerlo a él ya coach Michael en la esquina y y, y nada, él solo no es un ejemplo para mí como peleador, sino como persona, es una de las personas que ni siquiera dice groserías. O sea, con eso te lo digo todo. O sea, cada día me está enseñando a ser mejor persona, no solo mejor peleador. Una última pregunta. Fueron 14 meses complicados, Ignacio, con momentos altos, con momentos muy bajos, pero. Estás de regreso con una victoria. ¿Cómo ves estos últimos 14 meses de, de inactividad? Eh, me enseñaron mucho, mucho más como eh, en mi físico y en mi técnica y en todo. Me enseñaron mucho mentalmente. Me, me hicieron madurar mucho, pensar en mis cosas y extrañar, extrañar eh, esto, extrañarlo y decir. Ay, lo necesito, lo necesito y, y, y nada, y no lo quiero soltar nunca más ahora, así que ahora van a tener una jaula mucho más activa y, y, y no va a descansar, me van a ver mucho más seguido y vamos para adelante.